Muchas gracias, presidente. Cerca de 2.300.000 trabajadores del campo, las y los jornaleros agrícolas, participan en la siembra y cosecha de casi todos los alimentos que consumimos y provienen del campo. Hacen posible que los mercados podamos tener y comprar aguacate, cebolla, jitomate, limón, naranja, mango, fresa, piña, manzana, melón, café, azúcar, en fin. 9 de cada 10 son hombres y 1 es niña, niño o mujer. Un poco más de 1 millón son originarios del pueblo indígenas náhuac, mixteco, maya, zapoteco, tzotzil, tarahumara, totonaco, mazateco, celtal, tlapaneco, huasteco, tepehuano, mayo, chinanteco y otomí. Huyendo de la pobreza y falta de oportunidades, migran de sus estados natales como Chiapas, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Veracruz, o de las partes serranas de Sinaloa y Chihuahua. Gracias a su trabajo operan las agroindustrias de Baja California, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora, entre otros. Sin embargo, reciben salarios miserables. El 43% de los jornaleros gana menos de 123 pesos, esto es, menos de un salario mínimo. Trabajan entre 7 y 10 horas por 6 días laborales. Y la tercera parte de las mujeres trabaja sin recibir algún tipo de pago. 4 de cada 10 hombres se encuentran en la misma situación. Estos salarios son fijados por los patrones, sean estos grandes y medianos empresarios, o por los enganchadores o capataces que los reclutan. Son salarios sin garantía legal y sin derechos. De estos pagos miserables dependen unos 8.2 millones de mexicanos. Como consecuencia, un 70% vive en pobreza y el 20% en pobreza extrema, ya que cada 6 de 10 no pueden cubrir la canasta básica. Debido al anterior, 9 de cada 10 jornaleros agrícolas no pueden acceder a los servicios de salud como atención a los riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía de edad avanzada y vejez, guardería y prestaciones. Me encanta que en este Senado pidamos que el salario mínimo, su incremento sea al menos la inflación. ¿Pero qué creen? Ni los gobiernos que le llaman neoliberales del pasado, ni el actual, han sido capaces de fijar el salario mínimo para los jornaleros agrícolas. Así es que lo que yo pido en este Senado es que se cumpla la ley de salarios mínimos, y se fije de una vez por todas un salario de al menos 300 pesos para que los jornaleros agrícolas de este país puedan vivir de manera al menos cubrir su canasta básica. Justo es también que valoremos el trabajo de muchos obreros, pero también valoremos el trabajo de estas personas cada vez que consumimos alguno de sus productos agrícolas que cortaron con sus manos y portaron en sus espaldas. Por eso hago un llamado en este día que estamos reformando esta ley, para que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos establezca ya el salario mínimo para los jornaleros agrícolas y no siga siendo omisa. Muchas gracias.